¡Oh! ¡Vamos! ¡Infinite! ¡Te acabaré! ¡Oh! ¡Se ha desaparecido! ¡Se ha desaparecido! He devuelto la paz y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte. ¡Tú ahora sí ya valiste! ¡Ahora sí! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marvel aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy vamos a ver el paquete crossover de Mega Man en Sonic Universe RP. Y si alcanzamos y nos da el tiempo, vamos a ver el crossover de Sega, que tiene todos los personajes de All Stars Racing. Pero si no, lo vamos a dejar para otro video, no pasa nada. Así que si te gustan estos videos, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. No olvides activar todas las notificaciones cuando lo hagas. Ahora sí, ¡vamos! Vamos a ir directito al Game Pass de Mega Man, porque es el más cool de todos. Vamos a ver, vamos para allá. Y aquí estamos en el paquete de Mega Man Crossover. Pues a ver... tenemos muchos personajes. Acá tenemos a Mega Man clásico, Mega Man X, Mega Man X, Mega Man.exe, que bueno, no es .exe, el .exe que ustedes piensan, ahora bueno, Mega Man es un personaje que ha convivido muchas veces con Sonic. Miren, acá está, de hecho, creo que es como una fusión de Mega Man y Sonic, no lo sé. Pero bueno, Mega Man ha convivido muchas veces con Sonic en los cómics de Archie. No es canon, pero sí que se conocen. Así que bueno, pues ver a Mega Man en esto va a estar súper, súper genial. Además de que me gusta mucho Mega Man. Bueno, vamos a empezar con Rockman X. Rockman clásico. Okay, Rockman es su nombre en japonés. La verdad es que sí me gusta Mega Man, pero no me considero un super fan. Así que no me anden preguntando cosas sobre la historia de Mega Man, porque no me sé al 100% la historia. No me la creo, No me la creo. Tiene, qué bonito se ve este Mega Man. Se ve súper, súper adorable. Para que sepan, yo juego Super Smash Bros. Y Mega Man es mi personaje favorito de Super Smash Bros. Así que, bueno, ¿qué tal, Alonso? vamos a ver las habilidades que tiene el Mega Man, Vamos a ver las habilidades que tienen. ¿Qué tal? Sí, Alonso, ya sé que eres un suscriptor. Siempre me comentas todos los vídeos. Ahora, bueno, vamos a ver... casi me equivoco. Vamos a darle a Sonic con todo, Y acá al fake Mega Man, que está ahí. Vamos a darle con todo, con el Mega Buster. ¡Woo! Ya está, Sonic. Ya está. Hemos acabado con Sonic. Nah, no es cierto, todavía sigue vivo. Necesitamos algo más poderoso. Necesitamos esto. ¡Mega Man de fuego! El Mega Man de fuego está bruto, Está súper, súper genial. ¿Ah, sí? ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Toma, Mephiles de Dark! Me encanta este Mega Man, ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Leaf Shield! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Y mírenme que me hago verde, ¿Pero qué está pasando? ¡Un épico enfrentamiento! ¡Mega Buster! ¡Wow! Ahora, un combazo de Mega Buster y Shock. ¡Yeah! ¡Woo! Ya lo hemos acabado. Vamos a ir con el siguiente. Es que a mí me encanta Mega Man, Such foolishness. Very well. Let's see if you can entertain me. ¿Ah, sí? Ahora vamos a ver, ya me he divertido demasiado con Mega Man clásico. Vamos a ver a los demás. Y aquí estamos con Mega Man.exe, que es mi segundo favorito. Primero el clásico y luego este.
Este me encanta. Yo crecí viendo la serie de este Mega Man. La verdad es que está muy, muy bonito. Ahora vamos a ver qué habilidades tiene, ¿eh? ¿Qué habilidades tiene? Vamos a ver. Open, tenemos el Mega Blast. Igual, la máscara. ¡Oh, la máscara! Tenemos el modo Sword. ¡Wow! ¡Oh, oh, soy un Jedi! Ahora dame el Mega Booster. ¿Qué es el Mega Booster? Vamos a darle a Sonic con el Mega Booster, ¿eh? ¡Con el Mega Buster! ¡Wow! ¡Ese cañón! ¡Y el Mega Blast! ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma ya! ¡Toma ya, Sonic! ¡Toma ya! Pero ha resistido. Sonic es demasiado poderoso. Vamos a quitarnos la máscara. Sonic es demasiado poderoso para mí. Aquí tenemos a GeoStellar, decía. ¿Qué te pasa, tío? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! Me he teletransportado. Lo siento, me he teletransportado porque me ha asustado. Pero voy a enfrentarlo. ¿Dónde está? Allí está. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Infinite! ¡Te acabaré! Oh. Se ha desaparecido. He devuelto la paz y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte. Espera, que no le he dado. Vamos una vez más. Que no le he dado. ¿Qué te pasa, Infinite? ¿Te burlas de mí? ¡Ah! Ahora sí, ya valiste. Ahora sí. ¿Así? ¡Oiga! Before we've even tuned it, just as I thought, it is unripe. I am Meow. Se me ha acabado el poder. No. Tengo que cambiar de personaje. Aquí estamos ya, con Mega Man X, que la verdad no es de mis favoritos, pero me gusta Mega Man, me gusta el exe, que siempre confundía Mega Man X con Mega Man exe. Así que bueno, vamos a ver, quiero ver poses, ¿qué está pasando aquí? Poses, ahí está, qué bonito se ve. Wow, muy bonitas las poses, me imagino que los demás tienen las mismas poses. Ahora, ¡guau! 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 ¡Teleporto! ¡Yoba! Aquí estoy, he llegado para acabar con Infinite ahora sí. Por las buenas o por las malas. El Mega Láser. ¡Wow! Está súper. ¡Au! ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me golpean, eh? Bueno, voy a acabar con este tipo de aquí. Has esquivado mi ataque sin siquiera moverte. Es imposible. El X-Buster, aquí está. El X-Buster, ahora sí. Voy a hacer el ataque más poderoso de todos. ¡Con mi cara! ¡Con mi cara! Muy bien, aquí estamos con Zero. Mi segundo personaje de Mega Man favorito. Creo que vamos a probar este y los demás los vamos a ver en el lobby para que sea más rápido porque son muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Pero qué bonito está Zero. Vamos a ver si tiene poses. Tenemos aquí esta pose, esta otra pose. Avergonzado. Digo, está muy sad porque no le han dado like al vídeo. Y ahora, viendo la hora porque se está desesperando para que le den like y viendo hacia arriba. Y listo, son las poses que tiene. Esta ya. Esta está súper. Me gusta. Ahora, ¿puede golpear? Yo me imagino que debe de poder golpear. ¿Qué te pasa? Sí, Saber. ¿Qué le ha pasado? ¡Wow! Ahora sí voy a terminar contigo. ¡Infinite! ¡Ya! 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 Lo ha acabado, ha huido. ¡Soy un Jedi! ¡Ya! ¿A la tecla P? ¿Qué hace con la tecla P? Yo no hago nada con la tecla P. ¡Yopa! ¡Joda! ¡Sopa! ¡Fua! ¡Ya! ¡Fua! 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 ¡Ya!
Está súper genial. Ok, ahora vamos a ver sus poderes. Tenemos el teleport, que es igual que el otro. Ahora esperamos a que aparezca. Ok, venga, muy bien. Playtime's over, pal. Y Busted Shot. ¡Van a morir! Ok, me esperaba que fuera más poderoso, ¿eh? ¡Adiós, Sonic! ¡Ya! Bueno, vamos a cambiar ahora de personaje, ¿eh? Aquí tenemos a Proto Man, que es como que la versión anterior de Zero. Bueno, es que no es realmente Zero. Yo sé que no es realmente Zero. ¡Wow! ¡Calmado! Oye, tranquilo, viejo. Pero Proto Man evolucionó a Zero con el paso de los años, porque antes se creía que esta bufanda amarilla en realidad era su pelo. Cuando Proto Man se veía todo pixeleado, todos creían que era su pelo. Entonces Zero se inspiró mucho en Proto Man para que lo crearan. Ahora vamos a ver cuáles son las poses de Proto Man. Tenemos aquí esto, muy parecido al original, porque Knuckles tiene la T-pose. Y esta. Ahora vamos a ver cuáles son sus habilidades. Tenemos el escudo. ¡Oh, el escudo! ¡Qué genial! ¿Y podemos hacer poses con el escudo? Sí, sí podemos. Está súper eso, ¿eh? Está súper. Ahora, Proto Buster. ¡Oh, hasta nunca! ¡Mega Man! ¡Ya! Porque los ataques no son más épicos que eso, ¿eh? ¿Y modo en la máscara? ¡Oh, la máscara! ¡Qué bonito! Bueno, esos son ya todos los personajes que les voy a mostrar en el mapa. Pero voy a mostrar los personajes aquí y después los más épicos, que son el perro y... No, el Yellow Devil. El Yellow Devil lo voy a mostrar en el mapa porque es el final boss de Mega Man. Está súper, súper, súper genial, ¿eh? Súper genial. Ahora, vamos a ir... tenemos aquí al perro. Lo voy a mostrar aquí. Aquí el perrito que se llama Rush. Ride. Oh, es para que me... Para que algún otro jugador se suba aquí al perro. Está súper, súper genial. Y Mega Man lo usa para saltar en el Smash. ¿Tenemos poses? Sí, tenemos algunas poses. Bla, bla, bla. Sentado. Con... Y ahora vamos rápido a Sparkman. Aquí tenemos a Sparkman. Es de donde Mega Man saca el poder del Shock. Miren, lo tenemos. ¡Woo! Aquí lo tenemos, muy, pero muy, muy bonito. La verdad es que hay muchísimos personajes, muchísimos personajes. El Spark es lo mismo. Ah, pero hace el Spark arriba, ok. Muy bien, tenemos a Roll, tenemos la hermanita de Mega Man. Vamos a cambiarnos de personaje a Roll. Ahí está, uy, qué tierna Roll. Qué bonita se ve. Vamos a ver, B-Room, ¿qué es esto? Es su herramienta, es su herramienta. Qué bonita se ve, qué tierna, Tenemos aquí a Buzz. Está súper, súper genial. Buzz también sale en los cómics de Sonic. No sé, salen como que Mega Man el X y Buzz con Shadow y con Sonic. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí Buzz Blaster. ¡El Buzz Blaster! ¡Woo! ¡Qué bonito! Ha disparado una bola que ha explotado. Tenemos Multiblast. Está súper, súper genial. ¿Qué más tenemos? Kick, la patadita. Oh, ¿y si la hacemos en el aire? A ver, la quiero hacer en el aire. Venga, vamos, rápido, 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 rápido. Sí la podemos hacer en el aire. El láser. ¡Wow! Es un super cañón. Ahora tenemos este que no sé qué es. La verdad, ese adapter es un super ataque. ¡Wow! ¡Es una... ¡Es una transformación! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Es una transformación! ¡Rocket Fist! ¡Wow! ¡Qué súper! ¡Oh! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado! Pero aquí estamos. Vamos a volver a la transformación. ¡Wow! ¡Qué increíble se ve la transformación! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Pero qué maravillosidad! Ahora, Shooter. ¡Wow! Está súper increíble esto.
Rocket Fist. Toma ya, Sonic, toma ya. Ah, ¿qué es esto? Esto nos ha faltado. Super ataque destructivo. ¡Wow! 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 ¡Me he transformado! Y bueno, miren, aquí está el Final Boss. Aquí está el Final Boss y aquí está Dark Sonic. Miren nada más, pero qué poder. Dark Sonic versus este tipo transformado. ¿Quién tendrá más poder, ¿Quién tendrá más poder? Dark Canyon contra Dark Sonic. Dark Canyon contra Dark Sonic, ¡vamos! ¡Wow! ¡Toma ya! Me ha esquivado. Me ha esquivado. No puedo creerlo. Dark Laser, Dark Laser. Utilicemos el Dark Laser. ¡Wow! He fallado. Pero seguro que con mi siguiente ataque no la fallo. Seguro que con... ¡Wow! ¿Qué está pasando con el boss? ¡El boss! ¡El boss! ¡Ya no puedo quitarme esto! ¡Ya no! ¡Ah, ya está, ya está! Muy bien. Mi siguiente ataque. ¡Toma! ¡Te lo devuelvo! ¡Pero qué increíble! ¡Pero qué increíble! Ahora un Dark Laser y lo derrotamos. ¡Dark Laser! Esto ha sido una batalla extremadamente épica. Bueno, gente de YouTube, si les ha gustado este video, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. Quiero enviarle unos saludos a toda la gente súper genial que apoya mi canal compartiendo, comentando y dejando su like en todos mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Thank you.